Hello, good evening. Buenas noches. Evening, teacher. ¿Cómo están? Hola, Selmita. Buenas Hola. noches. ¿Cómo estás, Buenas noches. Selmita? Good evening, teacher. Good evening. I'm good, teacher. I'm good. ¿Saben qué me gusta? Que a pesar de que estamos cansaditos, porque me imagino que sí, ¿verdad? Hoy se sintió como que era lunes. Levante la mano quien sintió como, quien anduvo perdida en la noción del tiempo. Sí. Miren, yo a mi hijo lo mandé con el uniforme que no era, creyendo que hoy era lunes. Y estamos en Sí. día jueves, nada que ver, ¿verdad? Jueves, sí, Sí, me perdí en el tiempo, miren. ¿Ustedes no cometieron algún errorcito por pensar que era lunes? no, ¿Todo bien? Yes, todo bien, okay, yes, todo teacher. bien, very good. Lo importante es que estamos acá ya en la clase, ¿verdad? Que ya es nuestra clase número ¿qué? La penúltima. La penúltima y apareció Olguita. Welcome, Olguita. Esta es la penúltima clase, Olguita. Ya mañana es la última. ¿Y va a haber clase mañana? Sí, good evening, Olguita. Mañana sí va a haber clase porque vamos a reponer la clase que se perdió ayer, ¿verdad? Así que mañana hay clase. Ok. Welcome to the Okay. class. Ok. Thank you. Ok. Para que no se vayan a confundir, ¿verdad? Mañana hay clase. Vamos a dar inicio con la plataforma, ¿verdad? Ya estamos en los últimas. En las últimas lecciones. Ayer nos quedamos en la lección, déjeme ver. Sí, hicimos el Knowledge Check 5.5, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Sí? Where were you born? Where did you grow up? ¿Verdad? Estábamos viendo preguntas sobre el pasado. What was he like? What was she like? Y todas salieron buenas. Así que hoy vamos al nuevo video. Negative contractions. Negative contractions. Repeat. Negative contractions. Negative contractions. Negative contractions. Very good. ¿De qué se tratan las negative contractions? Dice que son contracciones, no como las de las embarazadas, no. Las contractions son una forma más corta de decir las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver. I would like for you to listen and repeat the contractions until you feel comfortable pronouncing them. Por acá. Because they weren't hungry. Ok, vale. Por ejemplo, vemos allí. Dice. Aren't, repeat, aren't. Aren't. Don't. Don't. Weren't. Can't. Ajá, estas son de una sílaba. Y de dos sílabas, isn't. Isn't. Doesn't. Doesn't. Wasn't. Wasn't. Didn't. Isn't. Si usted escucha, es como que lo dice dos veces, ¿verdad? Isn't, como que tiene dos sílabas. Doesn't, wasn't, didn't. Y esta no, aren't, don't, weren't, can't. Es de un solo. ¿Verdad? Esa es la diferencia. Ok, vamos a escuchar, dice, y practicar. Vamos a ver. Repeat after me. They didn't eat dinner because they weren't hungry. Vamos. They didn't. I don't like coffee and she doesn't like tea. Acuérdense la pronunciación de la T es ch, ch, ¿verdad? Ok. Como que es un estornudo. Hay personas que sí estornudan, ¿verdad? No es, unas hacen un gran escándalo. ¡Ah, che! Y otras. Tch, 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 tch. ¿Cómo estornuda usted? A ver, cuéntenme. ¿Cuál de la con tos? El gran escándalo. Con el gran escándalo. Laurita solo se ríe, Laurita. ¿Cuál de los dos, Laurita? No,
Intermedio. Intermedio, ni menos ni más. Sí. Y Olguita, ¿cuál hace usted? ¿Cuál estornudo, Olguita? Intermedio, teacher. Intermedio, ¿verdad? No hay que ser muy exagerados tampoco, ¿verdad? A ver, ¿quién de por aquí? Aparte de Selmita. ¡Achú! Ah, pues Selmita no va a poder hacer esta porque va a gritar. La T. Ese es solo... Ahí están levantando las manos. Ah, ok. Vale, vamos a ver. Es la tercera. These aren't their swimming suits. They can't swim. Repeat. They can't swim. He wasn't here yesterday and he isn't here today. He wasn't here today. Mm-hmm. Esas son las pronunciations de las contractions. Ok, se llaman contractions. Contractions. Cuando usted escribe el can't, ¿verdad? Solo es una C-A-N apóstrofe T. En casi todas, como puede ver acá, va un apóstrofe T, ¿verdad? El apóstrofe va antes y luego va la T. Así es la contraction. Se los explico porque a mí me pasaba, ¿verdad? Al inicio que yo no podía escribir las contractions, me costaba y yo hacía, cuando no recordaba en dónde iba el apóstrofe, yo lo metía como por acá y hacía así. Y decía yo, no. Pero no, siempre tiene que ir, ¿verdad? De antes de la T, ¿sí? Ah, por ejemplo, esta. Da, hay personas que lo meten acá, el apóstrofe. Y no, ¿verdad? Es la N, apóstrofe T. Otro es el wasn't. Otras personas lo meten aquí y vuelven a hacer esto. Y no, ¿verdad? Siempre va apóstrofe T. Hay que estar buzos con esto, ¿verdad? Siempre es el apóstrofe T, todo va escrito igual, solo que escribe la N, apóstrofe T, porque el positivo de are, ¿cuál es? Are, ¿verdad? El positivo de doesn't es el does, y el positivo del wasn't, was. ¿Qué es lo único que le han agregado ahí a eso? La N. Una N, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en esta, una N. Y el apóstrofe y la T, que significa not. O sea que ahí prácticamente la que están omitiendo solamente es la O. ¿Verdad? La O se escribe con el apóstrofe. Mira, sustituye el apóstrofe. ¿Ve? ¿Ya se fijaron cómo va el escrito? ¿Sí? Yes, teacher. ¿Ve? Sustituyen la O nada más. Quitan la O. De ahí todo va escrito igual. Hay que estar puso con esa observación, ¿verdad? Y si usted quiere escribirlo en la forma larga, are not. ¿Verdad? La siguiente, does not. Was not. Y la siguiente, was not. Was not. Ajá, not. Así es la forma larga. Not. ¿Estamos, chicos? Yes, ¿sí? Yes, yes. ¿Qué es lo que se borra? Se borra la O. Se une y se pone el apóstrofe. ¿Ve? Se borra la O, se une y se pone el apóstrofe. Para que no se pierda cómo va la escritura. Es importante, ¿verdad? ¿Quedamos claros? Yes. Yes. Very good, yes. Very good. Ay, ok. Vamos a cerrar esto que es, tiene que ver con la escritura y pronunciación de las contractions y nos vamos a ir a la siguiente lección, que es la lección, vamos a ver, dice WH questions with did, was, and where. ¿Ok? Eso es lo que, parte de lo que estuvimos viendo en la clase de ayer, que veíamos que las WH questions más el did, ¿verdad? Son preguntas más específicas. Where did you grow up? ¿Cuál es el verbo en la primera? ¿Cuál es el verbo? Grow up.
Very good. Grow up. That's the verb. Grow up. This is the verb. What is the verb in the number two? Come. Solo Selmita, solo Selmita participa. What is the verb in the number three? Come. Become. Become. Yes, become. What is the verb in the number four? Where? Muy bien. What is the verb in the number five? Was. Mm-hmm. Was. What is the verb in the number six? Was. Mm-hmm. Es lo que vimos después. El did lo vimos al inicio, ¿verdad? Lo vimos en otra lección y el was y el were lo vimos hace poquito. Ahí podemos hacer preguntas utilizando el did más un verbo, ¿verdad? Que eso ya lo saben, ¿verdad? Ya lo pueden hacer porque ustedes hicieron una pregunta usando el did y otra usando el was y el were. Como les explicaba en la clase anterior, ¿verdad? La diferencia entre esos dos es que acá lleva el did, que es un auxiliar, más el verbo. Y acá no, ¿verdad? Aquí no lleva nada y el was y el were son el verbo. ¿Acá qué significa? ¿Dónde creciste? ¿Dónde? No, ¿cuándo? Perdón. ¿Cuándo viniste a Los Ángeles? Viniste. No vienes. El verbo es venir, pero como ya escribió el did, viniste a Los Ángeles. Why did you become a hairstylist? ¿Cuándo? ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué te volviste, become, te volviste una estilista? How old were you in 1990? ¿Cuántos años tenías? Aquí ya no es otro verbo, sino que el tener cuando es, se refiere a edad. Y ser o estar cuando se refiere a otra cosa. Dice, how old were you in 1990? ¿Cuántos años tenías en 1990? Vamos a ver, ¿quién me contesta esa pregunta? Quiero ver yo cuántos tenía. Siete años tenía yo. Ah, ya le dije mi edad. ¿Cuántos años tiene la Miss? Si yo tenía siete años en 1990. A ver quién me adivina. Nadie. 39. Hey, ¿quién lo dijo? Anita. Anita, thank you. No, pero es que Anita ya le he dicho mi edad. No. Trampa. Hola, Anita. Trampa. Nos hizo trampa, Anita. No. Ok. Welcome, Anita. Ya no la habíamos visto por acá, pero ya se puede. Oh, no. But I'm here. Ok. Great. What about this, Anita? Do you see the difference between the use of did and was and were? Yes, right? Yes. Yeah. Uh-huh. Is it clear? Yes. Great. ¿Lo demás está claro? Auri. ¿Cuántos años tenías en 1990? Y aquí, what was your major in college? ¿Cuál era, ¿verdad? ¿Cuál era tu licenciatura en el college, en la universidad? How was college? ¿Cómo estuvo la universidad? ¿Ok? I grew up in Texas, dice la respuesta de la número uno. I came to Los Angeles in 1990. Why did you become a hairstylist? Because I needed the money. How old were you in 1990? I was 18. What was your major in college? It was drama. How was college? It was great. Bye. Vamos a seguir practicando esto ahorita. Quiero que me hagan con WH words. Estas son las WH words. ¿Todos saben qué significan estas? ¿Sí o no? Digan yes. No, si usted no se recuerda. Yes. Pero le voy a colocar aquí qué significa, por si acaso.
What is the meaning of where? ¿Dónde? 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 What is the meaning of when? Why, ¿por qué? ¿Cuándo? 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 What is the meaning of why? ¿Por qué? ¿Por qué? What is the meaning of how old? ¿Cuántos? ¿Cuántos? How old? ¿Cuántos años? What's the meaning of what? ¿Qué? ¿Qué? Se tarda en contestar. How? What is the meaning of how? ¿Cómo? 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 Bye. Ahí está. Utilizando una WH word más el did y luego utilizando una WH word más was o where. Una y una. Hágame una pregunta de una y una de otra. Vamos a ver si ya dominan eso. ¿Sí? Una consulta. ¿Hay más? ¿Hay más WH words? ¿Sí? Sí. ¿Quién está hablando? Yo, Bárbara. Sí, Barbarita. No la veo. No, es que no tengo la cámara. Ah, hola, Barbarita. Welcome. I must WH word. Está. Quiero ver. What, where, when, why, how old, what, how. Está which. Se la voy a decir por acá. Caso de ocupar how y which, ¿en qué caso los podría ocupar los dos? Why. How y which. HWO. Sí. Which. Y how. Es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Which one. Usted puede decir which one. ¿Cuál? No, pero es que which es cuál. Y cómo, how es cómo. Ah, es okay. Ajá. Which es cuál. Por aquí lo voy a poner aquí a un lado. Which. No, esto lo voy a escribir en negro. Uno con did y uno con was where, dijo, ¿verdad? Sí. Solo dos. Sí, una y una. Ok. Escríbanla en su cuaderno y luego, cuando yo les diga, la comparten en el chat. Hola, Cesarito, por ahí recibí el mensaje. No se preocupe, Cesarito. Finish. Vale, le puedo ir diciendo uno por uno y uno por uno le puedo ir revisando. ¿Estamos con esa indicación? ¿Está clara la indicación? Yes. Sí. Ah, no, si es que César no está, ¿verdad? ¿Verdad que no está acá César? Hola. ¿César? No, ¿verdad? Por eso no puedo enviarle mensaje a César. Qué raro. Porque dice que no está. Vale. Vamos a ver. Quiero ver si... Ah, sí, vale.
Es que no me salía el mensaje de respuesta a César, pero creo que es porque no está acá. ¿No está César? Sí, ahí está. Qué raro. Bye. Le estaba contestando Cesarito, pero no me salió el mensaje. Bye. Ok, chicos. Comencemos con, le voy a revisar uno por uno. Laurita, envíeme ahí sus dos preguntas, Laurita. No, envíemelas en el chat, message, para que yo pueda revisar cómo las ha escrito. Okay. Rapidito, porque así voy a poderles revisar a varios. Si quieren, quiero ver, escríbanlas en el chat, pero no le den enter. Todos escríbanlas en el chat. Solo al que yo le diga, me le da enter. Tenga la lista ya. No encuentro el signo. Tengan las listas escritas y cuando yo le diga, vaya, ahora es el turno de otra persona y me escribe y me la envía para ir viendo cómo la escribieron. Pero las dos. Ya ahorita. Vale, eso es lo que quiero ir viendo, porque esa está mal. How old? How old did your birthday? How old es cuántos años? Y esa se combina nada más con is. How old are you? Solo así se puede preguntar. How old are you? Auri, no tiene que enviarlas, Auri. Ajá, gracias. Sí, porque tengo que ir corrigiendo uno por uno y entonces nos vamos a confundir. Ya se perdió la primera pregunta de Laura y es lo que quería corregirle ahí. Es como que yo vaya, estamos en el salón de clases y les estoy revisando cuaderno por cuaderno. A ver cómo las escriben, pero vaya. Ahí, Laurita, how old are you? En la how old solo puede ser how old are you. No hay otra forma. Y usted lo inventó de otra manera. Did your birthday? No. ¿Qué quería decir ahí? El how old es cuántos años. Y el birthday es cumpleaños. Pero el cumpleaños es la fiesta. ¿Qué quiere decir? Cuando es su... cumpleaños. Ah, ¿y cómo se dice cuándo? Porque el how old es cuántos, no es cuándo. Sí. Vaya, ya ve, ya la puse en duda. Ahí le coloqué los significados de cada uno, están en anaranjado. Bueno. Pero si usted hace la pregunta, ¿cuándo es tu cumpleaños? Esa pregunta es en presente, estamos hablando del pasado. Yo quiero que me hagan preguntas en pasado, porque todo lo que... ¿Cuándo cumpliste? Ok. ¿Cuándo cumpliste años? Vale. Entonces sería, when did you have... your birthday. Ahí está. When did you have your birthday? ¿Cuándo cumpliste años? La siguiente, where were you yesterday? Where were you yesterday? Ajá. ¿Qué significa la número dos? Esa sí está bien. Solo quiero saber qué significa. ¿Dónde estuvo ayer? Muy bien. ¿Dónde estuviste ayer? No, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuviste ayer? Es una pregunta, no es una afirmación. ¿Dónde estuviste ayer? Esa sí está bien. Ahora, queda aclarada esa, ¿verdad? ¿Cuándo cumpliste años? When did you have your birthday? Ok. Siguiente, compártame, Barbara.
Dije que las escribieran. Ahorita, ya solo. Olguita, no hay que enviar. No hay que enviar ahorita, Olguita. Solo a la que le voy diciendo. Ya tienen que tenerlas escritas y solo le da enter. No me están siguiendo las indicaciones, chicos. Están más que los niñitos chiquitos. Más, bueno, más desatentos. ¿Qué les está pasando? Me están enviando las preguntas. Acabo de dar las indicaciones bien. Es que si no, no vamos a avanzar. No le voy a poder revisar a todos si me están... Vaya, Bárbara, dije las dos de un solo. Perdón, teacher. Vaya, para irle revisando de un solo las dos. A ver si ha quedado claro el tema. When did you shop new shoes? Vaya, así me gusta que la vean para que se, vamos aclarando dudas. Shop. Ay, Selmita. Vaya, shop es. Vaya, ¿cómo le explico? Permítame. Shop es comprar, ¿verdad? Pero cuando va usted a un centro comercial y anda shopping, de compras. Comprar, para comprar los nuevos zapatos, como usted está diciendo, es buy. Buy. Lo demás está bien. When did you buy? Y tiene que escribir your, tus. Ah, de posesión. De posesión. Ajá. Ok. Ahí se le escribe. When did you buy your new shoes, your, ¿verdad? Porque si no, solo dice, cuando es como andar de compras, nuevos zapatos, tus nuevos zapatos. Pero lo del inicio sí está bien. Was born in the January, ¿ok? Was born. ¿Qué quiere preguntar en la número dos? ¿Naciste en enero? Entonces, es where. Were you born in January? Were you born in January? Okay. Okay. Los pronombres son los que está omitiendo, ¿verdad? Hay que prestar atención con los pronombres. Sí. ¿A quién se dirige, ¿verdad? Si es a una chica, es a un chico, es a varias personas, es a una. ¿Ok? Es importante los pronombres. Were you born in January? Ahí tiene sus dos preguntas corregidas. Vamos con... Vaya, sabe. Hoy vamos con Aníbal. Vamos, Aníbal. Solo denle enter. Aníbal. No las han escrito, ¿verdad? Yo las tengo en Word y ahorita las voy a copiar y pegar. Sí, pero es que solo escríbalas en el chat y no las envíen. O sea, hay que tenerlas ya listas para avanzar con el tiempo. Si no, no le voy a poder ver las preguntas a todos. Ya está. Where did you go for the weekend? How many companies were in your classroom? Están bien formuladas. Muy bien. Solo la palabra companions, ¿qué quería decir con companions? Compañeros. Es classmates. Classmates. Okay. Classmates. Compañeros de clase. De ahí todo está bien. Lo felicito, Aníbal. Súper bien. Okay. Where did you go for the weekend? ¿A dónde fuiste? ¿Verdad? Y la segunda, ¿cuántos compañeros tuviste en tu salón? ¿Verdad que eso quiso decir? ¿O tenías en el salón? Eran en tu salón. ¿Eran? ¿O no? Sí, está bien. Sí, está correcto. Ah, okay. Muy bien, Aníbal. Vale, ok. Hoy vamos con... Auri. Vamos, Auri.
Eso, Auri. Why didn't you the homework? Está bien la pregunta, solo le faltó el verbo. Ya usó el auxiliar, fíjese. Acuérdese que lleva un auxiliar más un verbo. Y todos quiero que estén prestando atención a las correcciones para que vayamos aprendiendo de todos. ¿Por qué? Dice qué. No qué. Ahí está el no. Pero no, hay, no está el verbo, no está la acción. Acuérdense que después del did o didn't tiene que ir un verbo. Y el you no es un verbo, es un pronombre. Ajá, entonces. Why didn't, didn't qué? Didn't you qué? Do. Very good. Very good. De ahí lo demás está bien. Quedaría así. Vale, la siguiente. ¿Me lee la siguiente, por favor, ahorita? ¿Auri? ¿Hola? ¿Me lee la número dos, please? Jack, where were you in the morning? Very good. ¿Qué significa? ¿Dónde estuviste en la mañana? Muy bien, muy bien. ¿Está bien? Vale. Muy bien, ahora. La número dos estuvo bien. Vale. Siguiente, Jacqueline. Jacqueline, esta chica, Jacqueline, ¿qué le pasa? Siempre que le hablo, no me hace caso. Jacqueline. Hola, Jacqueline. Jasmine. Eso, Jasmine. Ya le escribo las demás, teacher, que la estaba formulando. Bye. What time did you get up? ¿Qué quiere decir la uno? ¿A qué horas te levantas? Estamos hablando del pasado, está un día. ¿A qué horas te levantaste? Eso sí. Es lo que se ¿Qué pone? Horas te levantaste? Muy bien. ¿Y la dos? Espérenme, ahorita estoy escribiendo. Vale. Y luego va Karen. Prepárese, Karen. Ajá, ¿qué significa? ¿Por qué no fuiste al trabajo ayer? Muy bien. Solo el didn't. Ajá. Did es como que va a escribir el did normal más la n apóstrofe t. ¿Verdad? Sí. Ah, sí, teacher, me equivoqué. Bye. Y escribí una última con esta. Ya se la mano. Ok. Muy bien. Ok. ¿Qué significa? ¿Cuándo fue tu cumpleaños? ¿Cuándo fue su cumpleaños? Ok, when was your birthday? Se puede decir de las dos formas. When did you have your birthday? Or when was your birthday? Sí, está correcta. Muy bien, Jasmine. Seguimos con Karen. Karen Elizabeth. Karen Elizabeth. So, where can you read, please? La primera es, ¿dónde fue la fiesta de tu cumpleaños? Uh-huh. Y la segunda es, ¿cómo te fue en tu primer día de escuela? Excelente, las dos están buenas. ¿Puede leérmelas en inglés, please? How was your first day of school? Uh-huh. Y la segunda es, what was your day party? Ok, was your birthday party. Ok, teacher.
was, no was, was, ok. Y la segunda, how was your first day of the school? Day of school. Very good. Las dos están bien, Karen, la felicito. Vaya, vamos hoy con Eric. Welcome. Hasta hoy lo veo, Eric. Se nos había ido de la clase. Eric, eso, ahí está, pues. Ok. No sé si podrá leer o estará trabajando o estará. Good evening, teacher. Good evening, Eric. Ok, la primera dice: Where did you paint your lips? Oh. Okay. Ajá. La segunda dice: When did you cut your hair? Ah, todo tiene que ver con estilismo, lo suyo. Ajá, sí. A saber en quién está pensando, Eric. Pero mire, la primera. Dice, where did you paint your lips? Fíjense que el paint se utiliza para pintar, pero casas, pinturas, para los labios no, ¿verdad? Where did you, ya me puso en aprietos, nunca he usado ese verbo en labios. Se diría, creo que es brush your lips. Si no me equivoco, ya me puso en aprietos, Eric. Es brush your lips. Permítanme, chicos. Tengo que dejar esto bien aclarado. Vamos a ver. Me puso en aprietos, Eric, ahorita. Voy a quitar un ratito para ver. Los demás coloquen las respuestas ahí ahorita. No las envíen. Está en lo correcto, fíjese, Eric. Lo felicito. Me ponchó. Me ponchó. Sí, se dice paint the lips. Lo felicito, sí. Paint the lips. Ajá. Paint the lips. Fíjese que yo nunca había usado ese verbo, bueno, para decir pintarse los labios. Paint the lips. Sí, siempre se ocupa como para pinturas, ¿verdad? Para casas. Pero está bien. Bien usado. Vale. Ahora la número dos. Permítame que ya perdí el chat también. Ajá, la dos. Gwen, ¿me la lee, por favor? When did you cut your hair? ¿Y significa? ¿Cuándo se cortó el cabello? Muy bien, ¿están bien las dos? ¡Súper! Lo felicito porque yo creí que ni estaba. Fíjese, está súper atento, Eric. Súper bien. Vale, pues vamos con. Thank you. You're welcome. Pues vamos con. Déjenme ver. Pues sí, Selma. Selma estaba con todos los poderes, ¿verdad, Selmita? Solo porque anda bien guapa. Mire, Selmita, ¿y usted qué se ha hecho? En la cara, en el cabello, qué barbaridad. No, nada, teacher. Anda bien arregladita para la clase, ¿o viene del trabajo? Sí, del trabajo. Ok. Ahorita le pongo a teacher, es que las pues había mandado. Y ya no la volvió a escribir, mira, Selmita. No, ya no la volví a escribir. Se está portando como niña. Y le da risa cuando le digo así. Usted va a ser la niña más rebelde de la clase ahora. Ahorita la mando, teacher. Es que se las mandé sin querer hace ratito. Espéreme, vamos a subir, porque vamos a ir a buscarlas ahí arriba. Pero no, casi no las había hecho así en forma de pregunta. I was not in class. Did she buy the milk? Esa está bien. Did she buy the milk?
¿Qué significa did she buy the milk? ¿Que si fue ella a comprar leche? No. No. No dice que si fue. What is the meaning of buy? Es... No está usando go, está usando buy. Uh-huh. Analicemos todas las, mire Selma, le voy a enseñar un truco. Usted solo copia lo que ya tenía arriba y lo pega, ¿va? Sí. Ahorita. Vaya, ahí está, analicemos todas las preguntas de Selma. Ya lo coloqué, Selvita, ahí está ya. Ah, ok, gracias, Tich. Vaya, entonces dice, did she buy the milk? Okay. El verbo principal ahí no es fue. Ahí es dice, comprar. Buy. Entonces, en pasado. Compró. Compró ella la leche. Ah, tiene ganas de tomar leche, Selmita. I was 28. Esa es oración. I was born in El Salvador. Esa es oración también, ¿verdad? Sí. Si fuera pregunta. Sería. When did born is El Salvador? No. No. Se metió complicada, Selmita. Está un poco complicada su pregunta, sí. Tendría que decir, sí. Was I born? Was I born in El Salvador? Así tendría que decir. O sea que solo lo cambia de posición, ¿verdad? Ok. Ok, very good. De ahí okay, estaba teacher. Bien. Solo era cambiar de posición. Bueno, gracias. Bueno, teacher. Ya sabe. Hoy vamos a revisar. ¿Quién quiere participar? Ah, Olguita quería, ¿verdad? Olguita, envíeme sus preguntas. Eso. How was your first day in the US? Wow. Excellent. La felicito. Léame la sonita. How was your first day in the US? US. US. Mm-hmm. When did you come to Usulután? Muy bien. ¿Qué quiere decir la primera? La primera dice cómo. Sí, cómo. How. Cómo, cuándo o cuándo. No, el how es cómo. Primer, sí, cómo fue su primer día en los Estados Unidos. Muy bien. ¿Y la segunda? ¿Cuándo fue usted a Usulután? Excelente. Que fue el departamento donde fui a coronar ayer. Sí, usted fue a enflorar a Usulután. A Usulután y vivo en San Miguel. Usted vive en San Miguel, Olguita. Sí. No sabía eso, mire, no nos había contado que vivía en San Miguel. Quiero contarle algo que nos vamos a salir de la clase, pero la voy a decir aquí. Cuénteme, sí, está bien. Fíjese, teacher, que yo tengo como 55 años de no estudiar, de no hacer ningún curso. Ajá. Abreviado, le voy a decir las cosas. Y ajá. Entonces mi hija me motivó a que estudiara, okay, para tener mi mente ocupada. Sí, entonces, sí. Entonces, y la admiro por eso, la admiro y la felicito. Y mire, teacher, yo estoy empezando de cero hasta en la computadora. Entonces yo escribo bien despacito y mis manos ya no en la fila de joven. Y yo voy luchando con los signos. Y mire, pero entonces, eso lo acaba de escribir usted. Una disculpa, ¿sí? Despacito, como me ha dado chance, les ha preguntado las demás. Entonces, yo he tenido tiempo de ir despacito. Como que... Pero mire, lo ha hecho súper bien todo. Porque... Lo ha hecho súper bien. Las preguntas están bien.
usó bien el tema. Si le iba a preguntar, Olguita, le ha pedido ayuda a alguien. Voy despacito. Así. Y mire, yo escribo esto de aquí abajo que dice la WH word, dice, yo no sé cómo es que se escribe el más, pero yo oigo que dice el que da, va diciendo plus, que no sé cómo se escribe. Más. Es más. El si hasta a mí me más. Cuesta encontrarlo, Olguita, viera que. Entonces, mire, pues, yo ahorita. Me voy dirigiendo no como ahí. Cuando el que dice el video hablado va poniendo debajo de cada uno, le va poniendo la palabra. Entonces yo lo escribo arriba y le voy poniendo abajo cada uno. La felicito. Y fíjese que yo ahorita estoy queriendo buscar el más y no lo encontré. Sí, aquí está en mi computadora, pero no. No responde. Con los signos. Sí. No, sí, eso a todos, luz. Eso a todos nos pasa, no se preocupe, Olguita. Entonces yo hasta mis manos ya no tengo la misma agilidad. Ay, no, sí lo está haciendo excelente, mire. Pero yo estudié teacher secretariado cuando antes era solo secretariado y antes era solo bachillerato. La de haber sido entonces, de las buenas. Saqué el título de secretaria comercial. Del o sea de que antes. Mire. Mire, Olguita, o sea que usted escribe sin ver, ¿verdad? Las teclas. No, hoy no, antes sí. Antes sí escribía sin ver, pero ahora sí. No. Sí. Es que sí, tengo 73 años, dicha. Pero la felicito, es un gran ejemplo a seguir, mire, y de verdad. 55 de no estudiar, solo metía en mi hogar y en un. Vaya, ¿y cómo se siente? ¿Cómo se siente? Me siento bien porque estoy luchando, como no tiene idea. No luche tanto. Tiene que sentirse relajadita, tranquila, ¿verdad? Lucho en la cuestión que yo quisiera tener la misma agilidad de antes. Mírele. Claro. Sí. Y me voy acordando por despacito de lo que yo recibí. Pero mire, usted es un ejemplo para todos los que estamos aquí, ¿verdad, chicos? Contesten ahí. Es un ejemplo. Oígalos. Es un ejemplo, Olguita. Si mire, pero, si bueno, yo tarde. No sé. Nunca es tarde, pero ella es un gran ejemplo porque miren, lo hizo excelente. Ha escrito súper bien. Mira, está usulután con mayúsculas. The US lo puso con mayúsculas y así tiene que ser. Los inicios de las oraciones van con mayúsculas y eso les iba a decir también a los demás. Algunos me iniciaron oración con minúsculas y van, siempre se usan mayúsculas. Pero voy como tortuguita, pues. Y tan gracias linda. A Dios usted le preguntaba a las demás. Pero mire, usted siéntase en confianza, si por eso me pongo a molestarlos y a bromear, para que ustedes agarren confianza y no me tengan pena. Y así usted, dígame. Espéreme, teacher, que no he terminado. Yo voy despacio. Yo le digo, ok, Olguita, no se preocupe. Y me ha costado poder hacer la oración, pues me ha costado que no se me olvide el verbo, que no se me olvide el auxiliar y que no se me olvide. Bien dedicada, ¿verdad? Bien dedicada, Olguita, sí. Y que cuido dos nietos, que no me dejan hacer pues, mire, nada. Mire, venga a cuidarme el mío. Ella venga a cuidarme el mío, Olguita. Babysitter. Okay. Vaya, y nos vamos a quedar hasta ahí con Olguita, ¿verdad? Bueno. Olguita va a ser la última. No sé si alguien más quería participar, pero ya con Olguita siento que estamos ya tranquilos, ¿verdad? Estoy nerviosa porque en la plática fue porque quisiera que me tuvieran un poquito de paciencia porque voy. Claro que le tengo paciencia. Claro. Como tortuguita. Sí. No. No, hombre, sí lo hace súper bien, mejor que todo lo hace, ¿verdad, chicos? Apóyenme. Yes. Yes, teacher. ¿Verdad? Admirado estamos de usted, Olguita. Sorprendida. Bye. Con la edad. Sorprendida, mire. Yo quisiera llegar a esa edad y así de busa. Que mi mente brillara así como brilla su mente, Olguita, porque tiene una mente bien brillante. Ojalá, ¿verdad? Nuestras edades lleguen así, ¿verdad? Chicos y chicas, con tanta inteligencia. La felicitamos entre todos, ¿ok? Pero me cuesta bastante. ¡Hurra para Olguita!
Entre todos, la queremos. Thank you. Siéntase en confianza, ¿ok? Yo le doy la confianza a todos. Para que no me cuesta también la pronunciación. No, eso se va aprendiendo poco a poco. Usted no se dé por vencida ya. Si esto falta, esto. WH questions. Bye, ok. Ahí nos quedamos con ese video, ¿verdad? Porque quiero que hagamos el knowledge check. Después de las WH questions, con did, con was y con where, está un knowledge check, que es el 5.10. Ustedes ya lo han de haber resuelto. Esto en la plataforma lo pueden hacer con su tiempo de espacio, solamente que traten de hacerlo en estos días, si no es que ya lo tuvieron que haber hecho, porque mañana es la última clase, ¿verdad? No. ¿Qué clase es esta? Sí, mañana es la última clase, chicos. Mañana solo nos vamos a dedicar a hacer el final test, ¿verdad? Ustedes, aquí dice Word Power, School Days, Reading, Ricky Martin. Esto solo es una lectura que no la vamos a ver hoy, ¿verdad? Usted hágalo solito. Y Word Power es otra, creo que es lectura también, o video sobre una lectura. Esto lo puede hacer solito, ¿verdad? Lo importante es que les explique la gramática y que quede clara. Ahora vamos a resolver, mañana vamos a resolver el final test. Juntos. Pero no quiere decir que va a esperar hasta mañana. Espero que ya lo hayan hecho y que ya hayan sacado su diploma. ¿Ya todos tienen su diploma? Yes, teacher. ¡Ey, mi bien! A mí no, hoy desde la semana pasada tengo hecho. ¿Ya lo tiene hecho? Sí, pero no me lo han mandado. Ah, muy bien. Lo importante es que usted lo haya hecho. Si no se lo ha mandado, ya es otra cosa, ¿verdad? Pero lo importante. Salía que sí, que usted lo podía reclamar. ¿Cómo? ¿Cómo? En la plataforma salía que usted lo podía reclamarlo. Descargarlo, más bien. Sí, pero no me lo han mandado. Ajá, ok. Vale, entonces acá dice, unscramble the words to create the questions. What is the meaning of unscramble? ¿Qué significa unscramble? Una pregunta, Olguita. Ordenar. Ordenar las palabras y hacer una oración. Muy bien. Eso es importante. Es fuerte. ¿Cómo sería esta primera? Did you up grow? Where did you grow up? Did you up grow up? Where did you grow up? ¿Así sería? Yes. Yes. Okay. Número dos, ¿cómo quedaría? How old were you in the years 2000? In the years 2000. Mm-hmm. How do you say 2000? 2000. 2000. Y cuando va a leer, digamos que fuera. Vale, estamos en el año 2022, se dice 2022, se lee de dos en dos, 2022, solo cuando es el número entero, ¿verdad? Usted dice 2000, pero aquí sería 2022, todo se lee de dos en dos. 2022. La primera parte primero, la segunda después, 2022. Si fuera 1986, 1986. 1986. Ajá, si fuera 2013, digamos. 2013. No hay que complicarse diciendo 2000, no. 2013, de dos en dos, ¿verdad? 2013. Uh-huh. Pero aquí era 2000. ¿Qué si era 2000? Vaya, ok. Siguiente, número tres. When did you begin to study English? No se puede decir when did you behind, porque behind no es un verbo. Study
study. Study to begin. No, este begin el, no es un verbo. No, el verbo es study. Study. When did you study? ¿Qué? When did you begin? Oh, pero está el begin, ¿verdad? Sí. Ah, when did you begin? Okay. Begin to study. Iniciaste. Okay. To study. Begin to study. Comenzaste a estudiar. When did you begin to study English? Y el question mark, que no se les olvide. Question y la mark. Última. When were you born? When were you born? Question mark. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vaya, chicos. Vamos a ver si empezamos haciendo un repaso de esto el día de mañana, porque el final test se hace rapidito, ¿verdad? Eso es rápido. En unos 15 minutos vamos a hacer el final test. Así que voy a tratar de darles estas dos partes el día de mañana, ¿verdad? Impartir estas dos partes. Vaya, chicos. Nos quedamos hasta acá. Ok. Thank you, teacher. Okay, teacher. Pasen buenas noches. Mañana es el último día. Así que see you tomorrow en el último día de clases. ¿De qué nos vamos a disfrazar? ¿Quieren disfrazarse? Bien. Traigan. Okay. ¿Qué traemos mañana? Ahí les dicen a los demás. Quiero ver qué podríamos hacer para la foto. Sombreros. ¿Sombreros? Sí, sombreros. Sí, sombreros. ¿Tienen sombreros? Sombrero con gafas. Oh, ¿saben qué mejor? A veces cuesta sombrero. Mejor sombrero no. Miren, prepárense una bebida y quiero que todos estemos con una bebida para brindar, ¿ok? Ya sea café, soda, lo que sea. Sin alcohol. O un juguito. Vamos a brindar. ¿Okay? ¿Ok? Una bebida. Bye. Sí, bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Adiós. 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 Bye. Adiós. Bye. Bye-bye.